梦见刚过我的姐姐，你来到你cuando que está cantando por menos cuidado, cocorio, anchín bundan congo guarite, el elo, el elo, cuando que está cantando poniendo cuidado, cocorio, anchi bundan congo guarite, el elo, el elo. Te va a ir nada más sola hoy, tú te vas a dejar, tú te vas y me vas a dejar sola, mi hermanita. Ay, mi mamita. Ay, mi hermanita. ¿Qué tú comes? Sola, ay. ¿Qué tú estás comiendo? Entonces ya sabemos que ese paciente se va a morir porque recibió comida de alguien que tiene mucho tiempo y más allá. Porque allá es donde van las amas de todos los palenqueros. Ay, Santa, si yo mete tu mano, patrón, bien de carne. Tanto sufrí contigo, mi hermana. Ay, mi madre, ¿qué tú tienes? Ay, mi hermana. Ay, mi hermana. Ay, no te vayas para dejarme, piensa en tus hijos, mi hermanita. Ay, ay. Ay, patrón. Ay, ¿cómo tú estás sin mi madre? No me dejes. ¿Qué tú masticas? Ay, Dios mío, ¿cómo lo voy a hacer? Me voy a quedar sola. Ay, ay, mi mae. Ay, Dios mío, venme. Venme a mi mae. Ay, Dios mío. Mi mae, acomódate. Acá en Palenque, desde la enfermedad de la persona, empieza lo que es el ritual del lumbalú. De pronto muchas personas creen que eso empieza en el momento de la muerte, no, se empieza cuando está la enfermedad. Cuando una persona está enferma, ya sea lo tienen en el cuarto o lo tienen en la sala, siempre hay unos parientes acompañando, cuidando al paciente. Y eso se da es porque en esos momentos que está la persona enferma, está María Lucrecia rondando por toda la casa, esperando que los parientes se descuiden para llevarse el alma del enfermo. María Lucrecia es una señora, un personaje que está totalmente forrado de una manta negra de los pies a la cabeza. Ay, si mi mamá se acomoda, porque ¿con quién me quedo? Tú sola. Ay. Ay, Dios mío, mete mano, sí. Demos nada, de nuevo. Buenos días. Buenas. ¿Cómo están, enfermas? Aquí. Ay, día. Lo mismo. Lo mismo. Ay, ay, la rata peor. Ay. Entonces esta enferma no va del día hoy. Ay, ya no digas. Esa enferma está peor. Está peor. Y esa niña está casi muerta ya. Ay, búsquenle esperma. Tía. Búsquenle esperma. Ay, y una cajeta de fósforo para ponerla ahí para cuando ella largue la vida. Para que ustedes lo prendan de una vez. Ay, ella no va del día. No, lloren, pero no va del día. Está mal. El asunto está grave. Está grave el asunto. Cuando llegó el momento de la agonía, se informa a la familia y al pueblo. Fulano está en estado de coma. Se avisa a los pueblos vecinos. Se avisa a la casa vecina. Se avisa a los pueblos vecinos. Para los pueblos vecinos,
se avisaba a través de un tambor que le decían tambor pechiche. Ese tambor pechiche se le colocaba con dirección al pueblo que se iba a avisar. Ya el enfermo de que esté en esa condición está esperando la muerte, entre la vida y la muerte. Parece que ya se murió, ya se aceleró mi tía. ¿Se murió? Sí. A las dos horas y media, estaban los amigos y los parientes que llegaron, que ellos oían, caramba, en Palenque están llamando, que fulano ha muerto. En ese momento se empieza la recogida de las cosas, de los corotos de la casa, acomodarlo todo en un lado o en uno de los cuartos. Una de las parientas, sea la mamá o una hermana, sale con un pañuelo negro amarrado en la cintura, llorando por toda la calle principal. Ale, le, 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 mona mía, morí, le, le, por toda la calle, como avisando al pueblo que ya murió su papá o murió su hermano. Y eso lo hacen constantemente, avisando, corriendo por toda la calle, con un pañuelo negro amarrado en la cintura y moviendo los brazos, llorando, pero aquel llanto del alma gritando, ¡Elele! ¡Mona mía, pelé! ¡Mona mi tampa, casariambe! Y así duraba, dándole vuelta al pueblo hasta llegar otra vez donde está el cadáver. Cuando llegaba, o cuando llega, ya el cadáver se le ha puesto su vestido, se le ha puesto su media y se le ha puesto todo lo perendengue que se requiere para llevar al cementerio. Thank you.
jala a levantar el paño, se busca una rezandera especial para que le rece las nueve noches, hasta llegar la madrugada. Como acá en Palenque nosotros acostumbramos a decorar las botellas, a decorar el altar por el día de hoy, que es las nueve noches. Entonces esto nada más se usa es hoy. El cuadro hace recolecta a fin de que los dueños del velorio no se sientan tan sacrificados. Hoy día hay juntas, esas juntas le reúnen hasta 500,000 pesos a la amiga para ayudar en el velorio. La otra junta le reúne hasta 1,000,000 de pesos para que se ayude a las necesidades del velorio. Y así se sigue beneficiando el velorio hasta la última noche. 11 días y 11 noches es la propia velación del velorio de Palenque. Va pura rápido, mujer. Mira, va a salir, entregue esa ya. Plata. Va a salir a jugar. Va a llevarle a la madre. Bueno, vamos a llevarla pues, porque ya está todo completo. Vamos para la pela. Thank you.
De ahí que los amigos y los parientes principian a llorar y las mujeres dándole vuelta al cajón hasta llegar el momento del entierro. Ponemos un balú toda la noche, para descansa uno y descansa el que está en el cajón. Oye, ese es un descanso, que hallamos cantando su baile de muerto, que le decimos lumbaluz. Cuando nace una persona, un niño aquí en Palenque, se le hace su festín como en cualquier otra comunidad. Y cuando muere, cantamos, bailamos, pero enseñarle
de tristeza por la desaparición de los parientes que hayan muerto, pero no en señal de alegría. Esa es una tradición que ha venido desde África, donde los niños al nacer se les lloraba y se les cantaba porque no se sabía qué fin tendría él con su futuro por el imperio de la esclavitud. Thank you.